En el último año se han producido grandes avances en esa orientación bancaria, pero también somos conscientes de que tenemos camino por delante. Y sabemos además que este camino deberá recorrerse en un entorno complejo para la industria bancaria europea. En concreto, la actividad económica se mantiene relativamente débil, la estabilidad de precios está sometida a riesgos significativos y como consecuencia de ello los tipos de interés permanecen a niveles extremadamente reducidos. Y en ese entorno, pues el negocio bancario evidentemente se resiente de las dificultades para la reactivación del crédito, de la permanencia de unos márgenes de intereses muy reducidos y también de la existencia de activos deteriorados en los balances bancarios. Y a lo anterior se añade la creciente exigencia regulatoria, que si bien desde luego contribuirá a facilitar la estabilidad de la industria bancaria a medio plazo, en el corto plazo presiona la baja sobre la rentabilidad del negocio. En ese contexto resulta fundamental, se ha comentado hace un momento, está fundamental la revisión por parte de los sectores como también de los supervisores de la solidez del modelo de negocio de las entidades y en particular de su capacidad para generar de manera estable los recursos necesarios para asegurar el mantenimiento de niveles satisfactorios de rentabilidad y de solvencia. Y ello puede requerir una corrección del exceso de capacidad de la industria bancaria que parece prevalecer en la actualidad. Y es importante que las autoridades involucradas intenten acompañar este proceso, que obviamente deberá ser conducido por las propias entidades, de modo que esta corrección, el exceso de capacidad, se produzca de la manera más ordenada posible.